siempre abierto una ventana al cine latino con territorio latinoamericano. Sección que este año ha exhibido 11 magníficas películas de países como Argentina, Chile, Cuba, Perú... Bueno, yo vine a Málaga con un bolsón y unas cuantas cosas y nada más. Y me voy a marchar con dos vinagas, una por actor y otra por trayectoria. Pues nada, prometo no cantar, ¿vale? Gracias a todo el equipo por soportarnos, sobre todo a Gonzalo y a mí. Y no pensé nunca que me llevaría también con la Guardia Civil, la verdad. Voy a contar una historia. Hace unos días hablé con mis padres y les dije, adiós papá, adiós mamá, me voy al Festival de Málaga con Daisy Cutter. Ya sabéis cómo son los padres, me dijeron que tuviera suerte con el premio y dejé a mi hija entretenida con el cocodrilo Nilo. Pasé por casa para cerrar bien el grifo para que no hubiera ningún desastre en mi ausencia. Y bueno, con un dinero fácil que había conseguido, compré este uniforme para promocionar por la alfombra roja el cortometraje, aunque pareciera que fuera al campo de batalla. Luego pensé, qué divertido, poder bailar en el liceo con los cuatro magníficos. Y por último me dije, sé agradecido con la organización del festival, con el jurado, con los compañeros cortometrajistas, porque aunque vivamos en un mundo casi perfecto, siempre algo queda. Así que muchas gracias. A ver, este premio es un premio coral para la actuación femenina de la película Buenos Aires 4005. Acá está la mitad del reparto femenino, Paula Mazzone, Laura González Medán y Natalia López. Bueno, este es el segundo premio. ¿Y qué premio? Cuando la noche termina y quiero volver a soñar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina cuando empieza a festejar. Vale.